Hola, mis socios, muy buenas tardes. Bienvenidos a este entrenamiento de hoy, 24 de mayo de 2023. Confírmeme, por favor, si se escuchó un poquito ese video que les estaba compartiendo. Ese video que les estaba compartiendo el día de hoy es porque son de las cosas que valen la pena duplicar. Es de las cosas que, definitivamente, nosotros necesitamos contarle a la humanidad entera porque tenemos que tomar acción para que las cosas cambien y mejore definitivamente la manera como nosotros vivimos y como hacemos las cosas para proteger nuestra tierra, para proteger nuestro hogar, para proteger nuestro planeta. Y ahí les quería presentar, porque ustedes muy bien lo saben, que todo lo que nosotros desarrollamos con la compañía, pues va en pro de eso, en poder dejar una semilla, en poder hacer las cosas de una manera muchísimo mejor para ayudar a salvar nuestro planeta. Y en ese proceso, nosotros podemos tener unos grandes resultados también si lo vemos desde el punto financiero y el punto económico, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos planteando también en nuestro proyecto. En poder desarrollar todos estos sistemas de transporte, como lo ven acá al fondo, no ven acá al fondo en estas imágenes que yo tengo, los diferentes modelos de transporte que, que nosotros desarrollamos para poder seguir trabajando y seguir avanzando en pro del beneficio de toda la humanidad y del planeta entero. Así que eso es lo que nosotros estamos promoviendo y hoy nuestro entrenamiento precisamente se trata de eso, de duplicar, de duplicar información que pueda ayudar a cambiar el rumbo de nuestra historia, de nuestra historia personal y de nuestra historia como seres humanos en este planeta Tierra. Así que bienvenidos a esta presentación. Voy a compartirles por acá pantalla. Por favor me confirman si se está escuchando, eh, si se escucha bien, si se ve bien para que podamos entonces avanzar. Por favor, me confirman ahí en el, en el chat. Eh, Juliet, muchísimas gracias y bienvenida. Por acá nos estaba saludando. Juliet es una socia que tenemos precisamente eh, en Italia. Ella es colombiana, radicada ya en Italia, y qué bueno que pueda estar acá conectada esta tarde. Noche ya para ella. Y los socios que están ahí conectados en sala, por favor, confirmen desde qué lugares se conectan, desde qué puntos y confirmen también. Si tenemos buen sonido y buen retorno de audio. ¿Listo? Ahora bien, vamos a dar entonces inicio acá a nuestra presentación de la tarde de hoy. Y permítanme por acá les comparto pantalla para que podamos dar inicio precisamente. Por acá también, don Paulo se nos está saludando desde Medellín, Colombia. Qué bueno, excelente. Qué bueno tenerlo por acá. Eh, permítanme un segundo que se me activó por acá un antivirus y si no me quiere dejar compartir la pantalla listo, creo que ya menos un segundo acá tun, 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 tun. acá perfecto, listo ahí les comienzo a compartir pantalla todos nosotros hacemos parte precisamente de Skyboard Community, ¿verdad? todos nosotros estamos desarrollando este proyecto a través de nuestro fondo de inversión Skyboard Community ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Y quién les va a hablar de este tema que les está hablando en este momento? Mi nombre es Elmer Herrera. Eh, ya ustedes me conocen, pero por acá les hago una breve reseña. Yo soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Vengo desarrollando el negocio con Skyward Community hace ya más o menos tres años, pero conocí la compañía. Desde el año 2017, que fue cuando comencé a adquirir participaciones y aumentar mi portafolio. En el año 2019 tuve la oportunidad por primera vez de conocer la empresa directamente en Bielorrusia, en donde asistí a la quinta ECOFES que se llevó a cabo allí en la ciudad de Marina Gorka, en Bielorrusia. Posteriormente tuve la oportunidad de asistir por primera vez a los Emiratos Árabes en el 2021. Y eh, este año, en el mes de febrero, por segunda vez pude ir nuevamente a Dubái a ver todos los avances de obra de nuestro proyecto en el Emirato de Sharjah. Definitivamente esto es algo real, algo tangible y algo que por eso me he dedicado también a compartir y a duplicar con muchas más personas para que más personas alrededor del mundo se puedan enterar de esta gran oportunidad que nosotros tenemos con nuestra compañía de que más personas alrededor del planeta se puedan dar cuenta de todos los beneficios que nosotros tenemos al ser partícipes de esto. Y donde muchos nos podemos preguntar en ciertas ocasiones, si eres de las personas que quieren cuidar el planeta, si eres de las personas que quieren ayudar a salvar vidas, si eres de las personas que quieren apoyar el desarrollo y la innovación, si eres de las personas que definitivamente quieren cambiar el rumbo de su vida y apoyar a cambiar el rumbo del de planeta entero. Estos son oportunidades que nosotros tenemos que escuchar y definitivamente tenemos que duplicar. Así que bienvenidos nuevamente y demos inicio de lleno a nuestra presentación. El tema que vamos a hablar es duplicación. Y así como ustedes lo también ven en pantalla, duplicar la duplicación va en nuestro ADN. ¿Sabías que la duplicación está precisamente en nuestro ADN? Para nacer necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos trastatarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento veintiocho exabuelos, doscientos cincuenta y seis heptabuelos, quinientos heptabuelos, mil veinticuatro enabuelos, dos mil cuarenta y ocho decabuelos. Solo el total. De las últimas 11 generaciones aproximadamente se tardaron 300 años antes de que tú nacieras. ¿De dónde salieron? ¿Cuántas luchas han luchado? ¿Por cuánta hambre han pasado? ¿Cuántas guerras han vivido? ¿Cuántas vicisitudes han tenido que llevar cada uno de ellos? ¿Cuánto han tenido que pasar cada uno de nuestros antepasados? Por otro lado, ¿cuánto amor, cuánta fuerza, cuánta alegría, cuántos estímulos? Nos legaron a nosotros. ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos? Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios. Ahora es tu turno. Tú eres fuente de duplicación. ¿Qué quieres dejar a tus siguientes generaciones? Analícenlo, piénsenlo. Yo sé que hoy por hoy muchas de las personas. Han tomado la decisión de que definitivamente tal vez no quieren tener hijos, pero no es la única forma donde nosotros vinimos a duplicarnos. Está nuestro ADN, pero nosotros también podemos ser fuente de duplicación, no simplemente a la hora de engendrar o tener hijos, sino podemos duplicar las cosas buenas que podemos replicar para que más personas puedan seguir también siendo parte eh, importante del desarrollo de todos nosotros como seres humanos. Así que tenganlo presente también. Por acá nos saluda Patricia. Eh, Patricia creo que ya está radicada en Bogotá, ¿verdad, Patricia? Pues bueno, vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con la duplicación, de todo lo que tenemos que hacer para nosotros poder también generar unos, un, unos buenos eh, negocios dentro de nuestra compañía. Pues resulta que nosotros cuando queremos hablar de duplicación y crecer dentro de estas estructuras de negocio pues al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo, lo que nosotros queremos lograr. Si nosotros queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros para nuestro equipo, que estén tan comprometidos como nosotros lo estamos siendo, que sean leales y que estén dispuestos definitivamente a tener éxito. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos, como lo vamos a hacer normalmente en grupos de cinco personas. Pero antes de mirar eso, precisamente nosotros tenemos que empezar a tener ese grupo de máximo cinco personas. ¿Por qué estamos hablando normalmente de grupos de cinco personas? Porque si nosotros tenemos esos grupos de cinco personas, pues vamos a tener el tiempo suficiente para nosotros poderles enseñar y poderles compartir toda la información que nosotros queremos mostrarles acerca de nuestro negocio porque normalmente también esas cinco personas porque es las personas con las cuales nosotros vamos a tener como cimientos para poder nosotros arrancar un negocio estable perdurable y de crecimiento exponencial asimismo vamos a empezar a entrenarlos ayudarles a encontrar precisamente a otras personas e introducirlas en el sistema ¿Qué sucede? Cuando nosotros normalmente registramos a una persona, pues eso no quiere decir que eso está generando una duplicación. Lo que estamos haciendo es registrar a una nueva persona. Pero el concepto de duplicar es donde nosotros tenemos que acompañarlo y enseñarle para que pueda a su vez empezar a hacer la misma labor que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros normalmente solo registramos a una persona y te, esta persona resulta yéndose, eh, quien, quien resulta ser el patrocinador de estas personas y por lo general se van porque no les gustó, porque sencillamente se desconectaron, porque vieron otro tipo de proyecto, por cualquier situación, esas personas se van y no le han explicado realmente eh, en qué funcionan, qué consiste, cómo, cómo sirve nuestro sistema, pues las personas también resultan yéndose. Entonces, ahí no estamos haciendo un tema realmente de duplicación. Ahí simplemente compartimos una información para que las personas de pronto se pudieran registrar y en algún momento pudimos habernos generado unos ingresos, pero realmente no estamos duplicando. ¿Listo? Cuando nosotros queremos empezar a desarrollar el negocio, pues la idea es que podemos, debemos profundizar en al menos tres niveles para enseñar a cada uno de nuestros socios a dominar estas habilidades de duplicación. Y al construir al menos esos tres niveles en profundidad de nuestra estructura, pues podemos empezar a garantizar que podemos tener un crecimiento exponencial. Cuando nosotros realizamos este acompañamiento, pues entonces podemos dejar a estas personas que trabajen por su propia cuenta para que hagan lo que nosotros hemos hecho también, construir sus estructuras ya con su propia gente. Esa sí es la ley de la duplicación. Hacerlo nosotros mismos, pero a su vez enseñar a otras personas, a que ellas a su vez comiencen a entrenar a otras personas y cómo enseñarlas a hacer la misma tarea. ¿Qué sucede? El objetivo es enseñar a nuestros compañeros a que enseñen a sus compañeros y así sucesivamente, que esos compañeros enseñen a otros compañeros, que esos socios informen y dupliquen y vuelvan a hacer el mismo trabajo con otros socios. Cuando yo normalmente desarrollo este negocio, normalmente lo hago de diferentes maneras. ¿A qué hago referencia? Yo hago la duplicación de manera presencial. Cuando yo lo hago de manera presencial, en alguno de los estilos, es simplemente que cuando yo ya tengo personas reunidas en algún lugar, en algún punto geográfico, que ya hacen parte del negocio, pues lo cito para que nos podamos reunir previamente. ¿Para qué? Para aclarar dudas, para aclarar inquietudes para poder hacer una retroalimentación, porque soy de las personas que definitivamente voy de la mano con los temas de que acá nosotros no estamos hablando de ser jefes en ningún sentido. ¿A qué me refiero? ¿En que yo llegue y les diga simplemente todas las reglas y decirles es que tienen que hacerlo así, 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 y así? No. ¿Por qué? Porque este es un negocio de aprender permanentemente, en donde muchas personas de pronto pueden tener también mayores habilidades que las que yo pueda tener. Y yo puedo aprender también de ellos. Entonces, este es un tema permanente de ganar-ganar. Por eso, normalmente hago primero unas reuniones previas con las personas que ya hacemos parte del negocio para que podamos escucharnos y saber qué cosas nos están funcionando a todos y qué cosas de pronto no nos están funcionando también para aprovechar y mejorarlas. Ahora, otra manera de hacerla, ah, bueno, en la segunda sesión o en la segunda parte de cuando hago esas reuniones, pues lo primero que hacemos es entrar en materia y definitivamente empezar a tomar acción cuando hablamos de esa duplicación a qué hago referencia que después de que hacemos esas reuniones en los grupos que ya pertenecemos al negocio, pues hacemos una posterior reunión en donde la idea es que cada uno de los que ya hacemos parte, pues tengamos invitados, personas nuevas para que escuchen nuestra propuesta, para que escuchen lo que les vamos a contar acerca de nuestra tecnología y que una vez se termine la sesión de inmediato se hagan grupos pequeños o grupos cerrados. Usted, como persona que invitó a esas nuevas personas a que escuchen, pues sencillamente vamos a hacer un círculo pequeño en donde usted no les va a preguntar si les gustó la presentación, porque lo más seguro es que todo le van a contestar a usted por decencia que sí, ¿verdad? No lo vamos a hacer de esa forma. Lo que vamos a hacer es a cada uno le vamos a preguntar qué fue lo que más le gustó de la presentación. Cada uno habrá conectado de una manera diferente. Ustedes saben que dentro de nuestro negocio, pues las acá tenemos diferentes enfoques. Tenemos el enfoque ambiental, tenemos el enfoque de preservación de, de la vida, tenemos el enfoque de las finanzas, tenemos el enfoque de construcción de una libertad financiera, tenemos diferentes maneras de poder ver ese negocio de tecnología, de innovación. Entonces, cuando uno les hace re, eh, la presentación a las personas, algunas conectaron más con alguno de esos temas o vieron alguna nueva oportunidad dentro de todo lo que nosotros les estamos presentando. Por lo tanto, les preguntamos es qué es lo que más le llamó la atención o qué es lo que más le gustó. Con esa respuesta, eh, ustedes pueden empezar precisamente a tomar un hilo conductor para poderle enfocar y presentarle de una manera más objetiva y mucho más puntual frente a a las cosas que más le llamaron la atención a ese invitado. Y ahí posteriormente procedemos a hacer el registro. Se les explica que posteriormente tendrán la validación, pero la idea es que de una vez dejen toda la información, eh, los documentos de una vez registrados, para que tomen acción de manera rápida. ¿Listo? Ahí comenzamos la duplicación cuando lo hacemos de manera presencial. La otra manera, y de las que más me llaman a mí la atención, es precisamente hacerlo de manera virtual, en formatos virtuales. ¿Por qué hacerlo en formatos virtuales? Porque cuando lo hacemos en formatos virtuales tenemos la oportunidad de poder abarcar muchísimas más personas en diferentes lugares del planeta. Como ustedes están viendo, acá yo estoy conectado desde Barbosa, Antioquia. Por acá uno de los socios que me respondió se encuentra en Medellín, también en Colombia, en Antioquia. Nuestra socia Patricia se encuentra en la ciudad de, de Bogotá, también en Colombia pero tenemos conectada por ahí a Juliet, que nos saludó, que ella se encuentra desde Italia. Los otros socios que están acá en sala, si me colaboran y me cuentan desde qué lugares están conectados, súper. Por acá veo a nuestra socia Corina, que ella está conectada desde Perú. Por acá veo a nuestro socio Carlos Palacio, que le está conectado desde Costa Rica. Entonces, miren la oportunidad que tenemos cuando hacemos estas conexiones también a través de redes sociales o a través de espacios como son los Zoom, los webinars. Eh, los meet de Google, diferentes opciones. O sea, tenemos herramientas para nosotros poder conectar con diferentes personas de diferentes lugares del planeta. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? Precisamente que conectamos con una visión en la cual nosotros podemos ser aportantes de un desarrollo innovador, de una tecnología que no solo nos puede beneficiar a nosotros, sino a muchas más personas entonces de esa manera podemos nosotros aprovechar también estas herramientas para seguir duplicando toda la información qué otra manera es de la que yo hago para duplicar yo comparto en mis redes sociales las actividades las cosas que voy desarrollando y los logros también que se van obteniendo como cuáles que al nosotros ser partícipes de todo este desarrollo podemos acceder también a beneficios como cuáles poder viajar y conocer nuestros centros de pruebas y demostraciones como se los mencioné anteriormente y ya lo he logrado en diferentes oportunidades, de poder viajar y poderme conectar desde cualquier lugar del mundo, en donde simplemente necesito un dispositivo, celular o un, una laptop y principalmente tener internet para poderme conectar desde cualquier lugar del planeta. En esta fotografía estoy precisamente con unas socias que acá, en el caso de Ana y de Natalia, las, me vine a reunir con ellas por segunda vez después de haber estado en los Emiratos Árabes en el 2021 y conocerlas a ellas. Que ustedes saben que ellas son de, de nacionalidad o nacidas más bien por allá para los sectores de Rusia que en diferentes ciudades de lo que antes era la Unión Soviética. Pero están radicadas en España y ella las pude conocer virtualmente, nos hicimos amigos, nos conocimos en los Emiratos Árabes. Y después pudimos eh, vernos nuevamente en República Dominicana. Ayudid es una persona de Argentina, radicada en España, y nos vinimos a conocer en República Dominicana. Ven cómo podemos generar también alianzas gracias a esta duplicación, en donde vamos conociendo muchísimas más personas y podemos ir articulándonos con muchas más personas en diferentes lugares. Y procuro que me hagan invitaciones a diferentes espacios. ¿Para qué? Para duplicar nuestra información para compartir con las personas, para contarles de la buena nueva que nosotros traemos, de todos los beneficios que traemos, no solo para nosotros, desde la parte financiera y de crecimiento, en conocimiento y en temas económicos, sino también lo que nosotros podemos apoyar para que las diferentes personas puedan aportar y ser partícipes de esta evolución del transporte. Gracias a todo eso, como vuelvo y le repito, acá les muestro las evidencias. De las visitas que yo tuve en Bielorrusia en el 2019, y la primera vez en los Emiratos Árabes en el 2021 y este año 2023, donde tuve nuevamente la oportunidad de asistir. Ahora bien, quiero que vean este corto video y que me digan qué equipo quieren tener ustedes dentro de sus organizaciones, porque normalmente toda la gente no conecta de la misma forma y no todo mundo no puede ser eh, personas que nos puedan ayudar a desarrollar nuestro negocio. ¿Por qué? Todo esto tenemos que generar esas habilidades también para poder saber si vale la pena o no vale la pena tener a algunas personas dentro de nuestros equipos. Permítame en un segundo y me confirman si se escucha y se ve bien ahí. ¿Listo? Acá les voy a dar inicio al video. Bueno, creo que acá tuvo una falla técnica. Permítame en un segundo a ver qué sucedió porque no quiso cargar el enlace. Es que para compartir acá por webinar a ratos es un poquito complicado. Pero bueno, para no quedarnos sin ese video, permítame en un segundo y se los voy a compartir directamente desde el canal para que ustedes también lo puedan ver. Permítame en un segundito y ya se los comparto para que puedan acá tener el video y para que ustedes me digan también de qué, de que, cómo quieren ustedes conformar sus equipos de trabajo. Permítanme a ver. De esta manera, para que podamos verlo acá. Denme un segundito. Y para poderles colocar ahí el sonido también eh, del video. A ver. Denme un segundo. Perfecto, devolvámoslo con tres. Devolvámonos acá y pongámoslo de nuevo. A ver. ¿Qué opina? ¿Eso suele pasar también en nuestros equipos de trabajo? Eso suele pasar también cuando nosotros estamos construyendo nuestros negocios, ¿verdad que sí? Muchas de estas... Situaciones se nos presentan a diario. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren aportar, que quieren trabajar, y hay otras que normalmente se vuelven como esa piedrita en el zapato, desafortunadamente. Que todo le van colocando peros, que a todo le van poniendo inconvenientes, pero que nunca aportan para poder colocar una solución real y poder seguir desarrollando ya y creciendo en nuestros negocios. Y precisamente es donde nosotros tenemos que aprender a identificar. Y cuando estamos hablando también de los temas de duplicación, pues nosotros queremos precisamente encontrar esas personas proactivas, esas personas que definitivamente quieran apoyar el crecimiento y no por el crecimiento simplemente por nosotros, porque es que eso es lo maravilloso de este negocio, que este negocio es un negocio en donde hay ganar, ganar, que si hay personas que definitivamente no quieren progresar, no quieren trabajar, no quieren gestionar, no quieren desarrollar, pues sencillamente se quedan estancados en donde nosotros, los que queremos trabajar, vamos uniéndonos con personas que definitivamente también puedan ayudar a potencializar nuestro negocio, en donde podemos ir avanzando y no dependemos de nadie, simplemente dependemos de nuestro propio trabajo y de poder armar esos equipos que nos ayuden también a crecer. Si las personas, nosotros, las ayudamos a crecer, pues ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros también crecemos. Esa es la maravilla de estos negocios, eso es lo bueno de poder aplicar la duplicación dentro de estas estructuras de negocio como la que tenemos con Skyward Community. Yo no puedo crecer solo. ¿Puedo generar mi ingreso? Sí, claro que me puedo generar ingresos. ¿Puedo invitar a un montón de personas? Claro que las puedo invitar. ¿Me puedo generar beneficios por todas esas personas que yo invite? Claro que sí. Pero no es lo mismo que yo solo me dedique a invitar, a invitar, a duplicar, a compartirla, a duplicar, no. A invitar simplemente y a compartirles una información a las personas. Y poderlo registrar en mi primera línea de trabajo. me voy a, tener, ¿Voy a tener unos beneficios? Claro que voy a tener beneficios. Recuerden que puedo generarme el 15% de comisión en línea directa, pero ¿puedo generar el crecimiento dentro de nuestra estructura de, del plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community? Pues no, porque si yo no comienzo a duplicar, ahí se aplica, a duplicar, a contarle a las personas, a capacitarlas, a entrenarlas para que conozcan acerca del detalle de nuestro negocio, pues sencillamente yo me voy a quedar siempre siendo simplemente socio dentro de nuestra estructura. Pero si yo quiero llegar a los niveles siguientes, como eh, los rangos eh, experto, todo experto, Skype experto, entonces sencillamente yo necesito estarle dando acompañamiento a las personas para que ellas puedan crecer. Ahora bien, cuando yo les estoy dando ese acompañamiento, la idea es que yo sea un apoyo, para esas personas, para que puedan ir creciendo. ¿Qué significa darles apoyo? Poderles entregar las herramientas, poderlos capacitar, poderlos entrenar, para que ellos a su vez también hagan la misma labor. ¿Por qué? Porque muchas personas se acostumbran a que los estén ayudando. Y el ayudar es hacer el trabajo por ellos. Es empezarles a construir de pronto una estructura y el día que no empiezan a recibir ingresos, te van a empezar a llamar y te van a decir que hubo, que no ven resultados, que no ven cosas, que no ven... Eh, nada de ganancias ¿por qué? porque tú le estás haciendo el trabajo, tú no le estás enseñando a trabajar sino le estás haciendo las cosas, entonces tengan muy presente eso porque es muy diferente apoyar a ayudar. Cuando tú te conviertes en ayuda de alguien se te vuelve una responsabilidad y se te termina convirtiendo en una carga. Cuando tú apoyas a la gente sencillamente la estás guiando, la estás asesorando y la estás invitando a que ellos también crezcan y comiencen a aportar su conocimiento y sus habilidades para que todos puedan crecer de la mano. ¿Comprenden la gran diferencia? O en breves palabras, cuando nosotros hablamos de apoyar, es enseñar a pescar. Cuando estamos hablando de ayudar, es entregarles el pescado. ¿Listo? Para que tengan eso muy presente y podamos también nosotros avanzar. Cuando estamos hablando de sistemas de, de duplicación, pues tenemos que verificar que también nuestro sistema sea duplicable, que sea fácil que sea una manera práctica de poderle compartir esto a las diferentes personas. ¿Por qué? Porque sencillamente al principio es importante crear esos sistemas en los cuales nosotros podamos compartir con las personas y poderles eh, dar de manera eficiente y de, y de manera fácil eh, eh, las indicaciones para que ellos a su vez la puedan hacer. Ejemplo, en nuestro negocio, ¿ustedes que pueden decirle a las personas? Ustedes le pueden compartir a las personas y decirles eh, cosas como, venga, usted se ha dado cuenta de la problemática tan grande que tenemos en nuestras ciudades, usted se ha dado cuenta del caos vehicular que se genera permanentemente y en las horas pico que nosotros ya no, no, ya no nos gastamos 20 minutos de llegar de nuestro hogar al lugar de trabajo, sino que nos estamos gastando una hora, dos horas y hasta más en cada uno de esos recorridos que estamos perdiendo ese montón de tiempo simplemente mientras nos estamos movilizando. ¿Ustedes no creen que nosotros tenemos que empezar a pensar de una manera eh, que podamos ayudar a ser parte de la solución y no parte del problema? ¿Ustedes qué creen que eso le pueda afectar a una o a muchas personas en diferentes partes del planeta? Cuéntenme ustedes. Cierto que eso sería de fácil duplicación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una misma problemática en el planeta entero. Cuando yo les comparto y que las personas entiendan que nosotros podemos ser parte de una solución y no de un problema, pues las personas conectan con lo que nosotros les estamos compartiendo y las personas sencillamente quieren ser parte de la solución. No todos, pero los que sí quieren ser parte de la solución pues son los que se van uniendo a nuestro proceso, a nuestro proyecto y nos ayudan a crecer a nosotros también dentro de nuestro programa. ¿Qué sucede? Que muchas de las veces pues es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. Y que todos somos diferentes. Todo el mundo es una personalidad con un enfoque especial, con diferentes habilidades, y una persona normalmente prefiere el estilo de trabajo de alguno y otros prefieren el estilo de trabajo de otros. Eso lo vemos permanentemente. Hay muchas personas que se conectan a lo webinar de otras personas a diferencia del mío. ¿Por qué? Porque algunos conectarán de una manera mucho mejor con los que presentan esa misma temática, pero con otras personas. Lo que realmente es importante duplicar es el sistema en sí, que la gente entienda, que comprenda cómo es que nosotros nos desarrollamos y cómo es que lo estamos haciendo. Cuando yo les hablo de esos sistemas que sean de fácil duplicación, pues es muy fácil nosotros poder conectar con las personas cuando estamos hablando de cosas que nos involucran a todos, que todos normalmente estamos viviendo problemáticas similares. ¿A qué hago referencia? Yo puedo sentarme con cualquier persona de diferentes partes del mundo. Y muchos hemos tenido problemáticas como esta, ¿cierto? O contésteme ahí en el chat, por favor, y cuénteme si alguno de ustedes no les ha tocado sufrir estos problemas de atascos vehiculares. ¿Cierto que yo creo que todos los que estamos acá en sala hemos tenido estos problemas? Nos vamos un fin de semana, salimos de la ciudad y cuando vamos a regresar nos toca esperarnos horas eternas para poder pasar esos atascos vehiculares para poder llegar a nuestras casas. Y resultamos llegando más cansados de lo que nos fuimos por aguantarnos esos tacos tan impresionantes, ¿sí o no? Contésteme ahí en el chat para saber si estamos conectados con lo que les digo. ¿Cuántos no hemos pensado también en esos graves problemas que está pasando en el tema ecológico? De ver cómo estamos destruyendo nuestro planeta, de ver la contaminación tan grande que estamos generando, de ver la cantidad de basura que estamos arrojando a, nuestra, a nuestras calles, a nuestros ríos, a nuestros mares. Cuántas personas también son de las que o ustedes escuchan en muchas veces en los noticieros. ¿Qué escuchan ustedes? No, que es que se están botando por las alcantarillas el agua en las principales ciudades y no entendemos por qué se, se desbordan. Eso es mala eficiencia de, de la tubería que existen en las ciudades. No, señores, eso es a raíz de la cantidad de mugre que nosotros arrojamos en las vías y posteriormente tapa los desagües, tapa las tuberías y empieza a generar esos problemas en épocas de lluvia. ¿Sí o no? ¿Qué sucede cuando estas imágenes, pues para mí un poco eh, fuertes, porque así lo son, cuántos animales perecen en carretera permanentemente? Eso lo hemos vivido nosotros, lo hemos visto, lo hemos escuchado, claro. ¿Por qué? Porque es que los animales no los podemos educar y decirles, venga, que es que ya no pueden pasar por esta, porque acá lo que era su... Lugar de vivienda, ahora construimos nosotros una carretera, pero ustedes tienen que poner cuidado y mirar para el lado y lado de la vía para ver que no venga un vehículo y, y los vaya a matar. Cierto que eso no lo podemos hacer, pero nosotros como seres humanos estamos invadiendo su espacio y no pensamos en ellos. Nunca hicimos un corredor, un túnel, un puente por donde ellos puedan pasar de manera segura. No lo hemos hecho. Lo han vivido ustedes, lo han sufrido ustedes. Todo el mundo ha visto este tipo de problemática. O estas imágenes como las que tenemos acá. ¿Cuántas personas se dan cuenta de la deforestación, del caos ambiental que estamos generando? Y cuando nosotros lo colocamos en contexto a las personas, les colocamos algo que realmente cada uno de nosotros hemos podido vivenciar, que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta, pues ahí es donde nosotros podemos duplicar de manera sencilla lo que nosotros desarrollamos, lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ver estas imágenes. Frente a estas imágenes, ¿ustedes creen que las cosas cambian? ¿Ustedes creen que ver esa imagen que están viendo acá de ese caos vehicular, a ver unas imágenes como estas que están viendo acá, donde van pasando también el transporte sobre el suelo, pero vamos nosotros por vía aérea para la movilidad masiva, ¿qué creen que puede funcionar o no puede funcionar? Que en lugar de hacer este tipo de recorridos o de vías para transportar mercancías o transportar productos, podemos ver cosas como estas donde respetamos la naturaleza. ¿Ustedes qué creen que la gente conectaría o no conectaría y sería de manera fácil duplicar esta información? Pues por lo menos de esa forma lo hago yo. Y definitivamente debemos llevar a un contexto sencillo la forma de duplicar nuestra información para que las personas puedan conectar con lo que nosotros les estamos compartiendo. Por acá, permítanme un segundo, qué pena con ustedes, eh, me dicen que se dejó de compartir. Ninguna de las imágenes las han visto. Bueno, voy a ponérselo nuevamente por acá. A ver qué sucedió. Muchísimas gracias ahí por haberme avisado. Eh, tum, 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 tum. un segundito acá, vuelvo y les comparto acá las imágenes. Listo. A ver. Muchísimas gracias, Germán. Permítame eh, permítanme un segundo, estoy ahí. ¿Ya ven las imágenes? ¿Me confirman? Perfecto, muchísimas gracias. Miren, estas son las imágenes que les estaba mostrando. El caos vehicular, la contaminación ambiental, el desastre eh, de, de, pues en este caso les estoy mostrando de lo que podemos ocasionar a los, a los animales en carretera. Y ojo, que esta es una imagen solo mostrándole de, las, de los animales en carretera. Pero ¿y cuántas vidas humanas y cuántos accidentes se han generado en carretera a diario? Y esto es lo que estamos hablando de deforestación de dañar nuestros ecosistemas, de acabar con la naturaleza. Y cuando nosotros les compartimos ya temas como estos a las personas, los colocamos en un contexto real de lo que estamos viviendo en diferentes partes del mundo y cómo podemos nosotros mostrarles definitivamente una solución real para que las cosas puedan cambiar. En donde vuelvo y le repito, que nosotros no seamos parte de esta problemática, que seamos parte de esta solución que nosotros podemos duplicar esta información y compartirla a la gente, que podemos respetar la naturaleza, que podemos tener unas ciudades muchísimo más amigables con el planeta y donde podemos perfectamente coexistir con todo lo que hay en nuestro mundo, que no necesitamos seguir llenando de asfalto las vías para el suelo para poder seguirnos movilizando, sino que podemos, por el contrario, apreciar la naturaleza movilizándonos por nuestros eh, sistemas de transporte. ¿Comprenden? Esa es la manera de poder nosotros duplicar de una manera efectiva todo lo que nosotros estamos haciendo por acá me están diciendo eh, María Fernanda María Fernanda por acá nos está diciendo los camiones de gran porte son muy peligrosos al transferir al transitar por las rutas y autopistas por la desigualdad de peso tamaño y muchas veces el cansancio de los choferes y sus y su estrés eh, afectan a su forma de conducir ya eh, le llevan la posibilidad de accidentes. Así es, María Fernanda. Muchísimas gracias por participar ahí. Precisamente, y todo eso que nosotros estamos haciendo, ¿ustedes creen que es fácil o no es fácil de duplicar? ¿Ustedes creen que nosotros al compartir esta visión, al hablar con las personas, al contarles que nosotros podemos ser parte de esa solución, en mostrarles las alternativas que nosotros estamos generando, podríamos fácilmente duplicar todo lo que les estoy contando? Cuénteme. Por acá nos está diciendo nuevamente María Fernanda, esos transportes son sumamente eh, prolijos, seguros y rápidos. Me imagino que serán muy controlados a nivel de mantenimiento. Claro que sí, María Fernanda. Precisamente todo esto que estamos desarrollando nosotros, pues lo que va a ayudar es a salvar no solo la vida de los animales, como les mostré en la imagen, sino se imaginan cuántas vidas humanas pueden salvar a diario. Ustedes saben los altos índices de accidentalidad que existen en carreteras a nivel mundial. Todo esto es lo que va a ayudar a beneficiar y esa es la información que yo le puedo compartir a las personas. A las personas yo les puedo contar precisamente. ¿Ustedes les gustaría apoyar un desarrollo, una innovación, una tecnología que va a ayudar a salvar vidas, vidas humanas, vidas de muchos animales en nuestro planeta, vidas de ecosistemas? ¿Ustedes qué creen que la gente les pueda responder a eso? Por lo menos la gran mayoría le va a decir que sí. Cuando usted le hace una pregunta a las personas como, venga, ¿usted no está cansado de esos atascos vehiculares? ¿Usted no le interesaría de pronto ser parte de la solución y poder beneficiar a nuestras ciudades trayendo tecnologías que nos puedan ayudar a mejorar la movilidad en nuestras ciudades? ¿Ustedes qué creen que la gente les pueda responder? ¿Cierto que ahí conectan y ahí ustedes pueden duplicar la información con ellos y hacerlos parte de nuestro negocio? ¿Qué me dicen ustedes? Cuéntenme ahí en sala. Ahora bien, nosotros como estamos hablando acá precisamente de temas que queremos duplicar, que queremos capacitar, que queremos entrenar a la gente, pues precisamente tenemos que hacer algunas tareas específicas. Y nosotros tenemos siete tareas como patrocinadores. Si nosotros estamos registrando a nuevos socios para nuestro negocio, pues normalmente debemos asumir la responsabilidad también de su desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a enseñar. Cada uno de nosotros como patrocinadores debemos entender siete cosas importantes que nos van a ayudar a, a, a llegar al éxito, a poder alcanzar ese éxito y ayudar a conducir a las personas o a los socios a los cuales estamos invitando a que logren también ese éxito. ¿A qué hago referencia? Esas siete tareas son: la primera, que debemos hacer un establecimiento de metas. La segunda, que debemos tener una lista de nombres o de contactos. La tercera, que debemos hacer una planificación de tiempo. La cuarta, que debemos hacer invitación a reuniones. La quinta, que debemos hacer presentaciones. La sexta, que debemos hacer seguimiento. Y la séptima, hacer tramitación de objeciones. ¿Qué resulta? Acá se los voy a contar y voy a mezclarles algunas de estas porque cada una se llevaría muchísimo tiempo para empezar a explicárselas, pero hoy se las quiero explicar de una forma mucho más genérica. Cuando nosotros hablamos de la tramitación de objeciones, ¿cuántas veces no nos han puesto problemas cuando nosotros les hacemos la presentación de alguna alternativa a muchas de las personas? ¿Qué sucede? Dependiendo del enfoque, como usted también le esté mostrando el negocio, pues se pueden presentar diferentes eh, tramitaciones de objeciones. ¿A qué hago referencia? Cuando nosotros normalmente le estamos hablando a las personas de hacer un tema por inversión, pues muchas veces las personas que lo primero que nos resultan diciendo, no tengo tiempo, no tengo dinero, me, me toca consultarlo con mi esposo o con mi esposa porque yo no puedo tomar la decisión solo, eh, hay un sinnúmero de excusas o un sinnúmero de, de inquietudes que la gente empieza a decirnos. Cuando nosotros tenemos claridad sobre la información que tenemos pues de manera fácil les podemos resolver precisamente todo ese tipo de objeciones. Cuando hablamos también del seguimiento, ese seguimiento lo tenemos que llevar a cabo con no solo los que vamos nosotros teniendo nuestras listas de contacto. Ojo a este seguimiento y voy a ir acá de la mano con esta lista de contacto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos esa lista de contactos podemos empezar a hacerla y normalmente siempre la vamos a hacer primero que todo con los más conocidos, con los familiares, con los amigos, con las primeras personas que se nos vienen a la cabeza, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando vemos estos negocios tenemos que entender primero el negocio para poder saber a quiénes y de qué manera abordarlos. ¿A qué hago referencia? Cuando estamos haciendo esa lista de contactos nosotros podemos comenzar, si entendemos el negocio y hemos entendido bien el, todo lo que estamos desarrollando, podemos tener una manera mejor de poderlos abordar, de poderles contar. ¿Por qué? Hay un tema que se trabaja en la psicología de ventas y en la psicología de ventas normalmente nos hablan de cuatro, de cuatro como segmentos o grupos más bien a los cuales nosotros podemos abordar. Hay un grupo que lo denomina uno y lo puede empezar uno a clasificar así cuando empieza a hacer esa lista de contactos para darle ese posterior seguimiento. Cuando nosotros estamos hablando de esa partecita, estamos hablando de que pueden existir personas que nosotros denominamos los tiburones cuando nosotros estamos hablando de esos tiburones podemos pensar en las personas que normalmente les gusta los negocios que les gusta generarse ingresos que se quieren comer el mundo de un solo bocado a ellos los denominamos los tiburones en el caso de nuestra compañía si queremos duplicar a esas personas denominadas tiburones pues nosotros podemos enfocarnos directamente en nuestro plan de compensación que tenemos dentro de la compañía en donde nosotros les podemos decir cuántos dineros se pueden generar, el 15% en línea directa, si hacen una estructura, si hacen un plan de carrera, pueden llegar a generarse muy buenos ingresos, donde les explicamos cómo creciendo su equipo, pues van a poder generar muchísimos más ingresos, en donde son personas que perfectamente comprenden que no es lo mismo trabajar uno solo que construir unos equipos de trabajo que te puedan ayudar a multiplicar los resultados a minimizar el tiempo y aumentar tus ingresos. A esas personas nosotros las podemos enlistar y las podemos denominar los que son los tiburones y a los cuales les vamos a compartir netamente temas más de eh, carácter económico, en donde no solo van a poder recibir ingresos realizando la duplicación, construcción de equipos y generando comisiones, sino que también los enseñamos a construir su portafolio para que posteriormente, cuando terminen las 15 etapas, pues van a tener un retorno a las medidas que ellos quieran con la cantidad de participaciones que hayan adquirido, pues van a poder tener un muy gran volumen de acciones que si las venden, pues van a tener un retorno impresionante sobre los aportes que han desarrollado en estas etapas. Si son de las personas que son esos tiburones, pues sencillamente van a querer tener un portafolio muy grande porque son personas que comprenden que van a poder vivir de esos dividendos para siempre y que van a poder tener una tranquilidad financiera. ¿Ven? Esa es en nuestra lista de contactos y le vamos dando seguimiento y enfoque sobre los temas ya hablándolos de pronto un poco más en términos económicos. Por acá nos dice María Fernanda, es muy innovador y eficiente. Pienso que una ciudad que posea estos transportes se ubicaría en un lugar privilegiado a nivel mundial. Le daría otro nivel de estatus a este país. Eso es muy atrayente. Así es. Así de claro es, y tú sabes, Mario Fernanda, que esto es lo que se está desarrollando precisamente en los Emiratos Árabes Unidos, que allí son de los que tienen una visión a mediano plazo, porque para el año 2030 quieren tener construidos y conectados varios de sus territorios con nuestra tecnología, y que todos nosotros en los diferentes países, pues duplicando toda esta información, pues podemos ayudar al crecimiento y el desarrollo también de nuestras ciudades. Y acá en Latinoamérica, recuerda que eso lo están haciendo también en El Salvador porque se firmó un primer acuerdo con nuestra compañía. Todo ese tipo de cosas, como lo menciona María Fernanda, es donde nosotros también podemos compartírselo a la comunidad en general para que podamos lograr traer estas, estas tecnologías a nuestros países. Bueno, cuando yo les estoy hablando acá, acá les hablé apenas de los tiburones, ¿verdad? Les voy a dar otro ejemplo. Son cuatro, normalmente se denominan los tiburones las ballenas, los erizos y los delfines. Voy a hablarles de pronto de los que son un poco como más complicados para todos nosotros y son los erizos. ¿Por qué los erizos? Porque los erizos son los que normalmente están clasificados dentro de las personas que todo lo quieren ver en detalle, que no creen que son demasiado analíticas, que todo lo quieren ver de la manera más de, eh, desmenuzadita, más eh, más metódica. En menor detalle, ¿a qué hago referencia? Que esas personas son las que definitivamente a todo normalmente siempre le dicen que no. Que ellos son de los que tienen que ver para creer. Que ellos son de los que definitivamente tienen que analizar todo para poder tomar una decisión. Esas son las personas que denominamos los erizos. ¿Qué ventajas tenemos dentro de nuestra compañía y qué seguimiento le podemos hacer a este tipo de personas? Que nosotros dentro de nuestra empresa tenemos la documentación, tenemos los contratos tenemos obras ya realizadas que nosotros no somos un proyecto y les podemos demostrar a ellos que nosotros no nos quedamos simplemente como proyecto sino que somos una realidad que estamos en la quinceava etapa que son universidades empresa estado que están siendo parte de todo nuestro desarrollo que nosotros les podemos entregar información detallada de todo lo que estamos realizando y cuando estas personas normalmente conectan con nuestra visión adivinen qué empieza a suceder son personas que tienen un alto poder de, segui de seguimiento. ¿A qué hago referencia? Que cuando una persona de estas toma la decisión de entrar a un negocio o ser parte de algo, pues muchas otras dicen, si fulanito entró es porque se dio cuenta y eso es demasiado bueno, porque esa persona para que lo convenzan es demasiado difícil. Si esa persona entró, yo quiero entrar porque yo sé que él vio una oportunidad que no me la quiero perder. Cuando nosotros tenemos esos erizos, es súper bueno. Porque si nosotros tenemos a esas personas, a pesar de que ellos no dupliquen, pues nosotros podemos darle un acompañamiento también a ellos. ¿En qué sentido? Ven, bueno, me podrías compartir información de algunas personas que tú creas que les puede compa compartir esta información. Si tú no lo quieres hacer, déjame, yo soy fuente de apoyo para que podamos crecer y tú te puedas generar también unos ingresos compartiendo y duplicando esta información. Y esas personas normalmente no los motiva siempre el tema económico. Sino los motiva precisamente porque ellos tienen una imagen que normalmente la gente respeta y quiere, porque precisamente tienen buenos resultados y tienen una palabra de poder para que otras personas también los puedan seguir. De esa manera, nosotros les podemos hacer acompañamiento y los podemos clasificar también en nuestra lista de contactos. ¿Listo? Así que tenganlo presente cuando lo vayan desarrollando. Voy a acelerar acá un poquito porque me quedan pocos minutos y se cierra nuestro sistema porque acá normalmente es de una hora de trabajo. ¿Listo? Voy a hablarles acá rápidamente del tema de las presentaciones. Las presentaciones, por favor, empiecen a hacerlos a manera grupal, a manera cerrada, a manera privada, a manera de Zoom, como lo quieran hacer, pero ustedes van generando también habilidades. Habilidades en cuanto a expresión oral habilidades en soltar esos temores y esos miedos para compartir con las personas y esas presentaciones muchas veces no se tienen que dar de una manera catedrática ¿por qué? porque muchas veces esas presentaciones las resultamos haciendo de una manera informal cuando estamos compartiendo con alguien no quiere decir que una presentación siempre tiene que ser una presentación en zoom o pararse en una tarima pero nosotros en la vida cotidiana también vamos haciendo presentaciones que la vamos haciendo de una manera un poco más informal o cuando tú vas, ejemplo, eres de las personas que te gusta caminar, de los que les gusta salir a, a grupos de caminantes para disfrutar de la, de la ecología, para disfrutar de la naturaleza. Tú fácilmente puedes hacerle una presentación del negocio a las personas cuando vas compartiendo en esos espacios. ¿A qué hago referencia? Tú simplemente puedes ir compartiendo con alguien y le puedes ir comentando como, hey. Eh, eh, a cualquier tema pueden empezar a hablar y cuando están hablando muchas veces esas personas ustedes les van a decir ven y tú a qué te dedicas o qué haces ahí te abrieron la puerta para que le puedas hacer simplemente un comentario como decirle yo soy de las personas que ayuda a proteger todos estos, uh, todos estos ecosistemas yo trabajo con una compañía que ayuda a preservar la naturaleza y que nos ayuda a disfrutar estos espacios que estamos viviendo en este momento ya tú qué crees que esa persona que puede pasar pues que le vas a generar en la cabeza algo como, ¿y de qué se trata? ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted protege esto, estos ecosistemas? Y te va dando pautas donde tú le puedes ir presentando nuestro negocio para que esa persona también se enamore de lo que nosotros estamos haciendo y pueda ser parte de nuestra compañía. ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Sencillo. Entonces, no simplemente cuando nosotros hablamos de una presentación, es una presentación acartonada, una presentación donde solo tenemos que llevar unas pautas, no, en la vida todos los días estamos haciendo presentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con la gente y estamos presentándoles algo, estamos compartiéndoles algo. ¿Listo? Importante, estar invitando a las personas a las reuniones de manera permanente. Ustedes saben que tenemos diferentes espacios para compartir, que mientras ustedes puedan aprender y contener todo el conocimiento sobre todo lo que estamos haciendo, pues inviten a las personas. Y para cerrar, me enfoco acá en esta, en el tema de establecer metas. ¿Por qué? Porque es que eso es importantísimo. Si nosotros establecemos metas, pues nosotros debemos de hacerlo de una manera inteligente. Que nuestras metas que establezcamos tenemos que hacerlas de maneras específicas. Que nuestras metas deben de ser medibles, que deben de ser alcanzables, que deben de ser realizables y que deben de tener un tiempo de ejecución. Y si no, sencillamente no vamos a cumplir nunca con lo que nos propongamos. Que nosotros tenemos que empezar a analizar qué estamos haciendo, qué hemos hecho en los últimos años y hacia dónde queremos ir hacia a, en nuestro futuro. Revísenlo. En este momento siéntese, haga un proceso de sencillamente cerrar los ojos y pensar en dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿estoy en el lugar que quiero o quiero todavía antes mejorar y potencializar varias de las cosas que quiero para mi vida, para mis resultados? para todo mi entorno. ¿Qué estaba haciendo hace cinco años? ¿Sigo en la misma situación? ¿Estoy cómodo o sencillamente quiero mejorar y avanzar? Hagan esas preguntas y sencillamente visualicen en dónde quieren estar en los próximos cinco años. Llévenlo a tiempos más pequeños, pero lleven una meta grande. ¿A qué hago referencia? Ejemplo, si usted es de las personas que dice, yo tengo mi hijo y estoy en un proceso que en cinco años ya sale a la universidad. Pues una de mis metas es poder contar con los recursos suficientes para poderlo mandar a una buena universidad, darle tal vez los beneficios que yo no pude tener en su momento. Que quiero, pero en este momento al ritmo que lo estoy haciendo, definitivamente no voy a poder alcanzar esa meta. Acá es donde usted empieza a conectar con esos sueños y con esas visiones y nuestro sistema le puede dar unas herramientas suficientes para que lo pueda alcanzar. ¿Cómo? Conociendo cómo duplica la información, conociendo nuestro plan de marketing, conociendo cómo poderse generar ingresos, bien sea si está trabajando otro negocio, otra labor, pero que esto puede ser una fuente adicional y por qué no volverse su fuente principal de ingresos. ¿Listo? Entonces hagan ese análisis. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué quiero tener como resultados para mi vida? Y de esa manera lo vamos aplicando también en nuestra compañía, donde sencillamente voy guiando a mis equipos para que ellos comiencen a subir también y tener resultados crecimientos en rango y crecimientos en todo lo que vamos desarrollando. Y de esa manera, pues vamos a crecer de forma exponencial. De forma exponencial es que nosotros podemos crecer dentro de nuestra compañía y que definitivamente nuestra duplicación simplemente son acciones simples para un, un gran número de personas en un determinado tiempo y donde nosotros sencillamente tenemos que analizar cuáles son nuestras limitaciones internas, cuáles son las externas para que sencillamente dividamos esto en esto y podamos llegar a alcanzar una libertad financiera. ¿Listo? No les voy a entrar en mucho detalle en esta. En una próxima sesión les voy a contar el detalle porque nos quedan solo unos segundos. Y acá definitivamente van a encontrar personas que le van a... Dar